Mañana nos reuniremos con representantes de los empresarios, representantes de empresarios aragoneses y representantes de empresarios franceses. Y coincide con que mañana es el día que se reúne la agrupación de interés económico que pone en marcha las primeras inversiones para hacer los primeros estudios sobre la travesía del ferrocarril por el Pirineo Central.